hacia paz. Hoy tenemos un programa especial, ya que ustedes fueron los que votaron y eligieron a los 4 grupos de K-pop femeninos de las cuales hablaremos el día de hoy. En primer lugar tenemos a Tiara. Esta agrupación hizo su debut en el año 2009 con su primer sencillo Live. Pero fue en el 2011 con la canción Rolly Polly que las chicas llegan a conseguir el éxito internacional. Además, ese mismo año hacen su debut en Japón con su primer sencillo Bobby Bobby. Un dato curioso de Tiara es que fue el primer grupo de chicas coreanas en presentarse en el Budokan, considerado el escenario soñado por el público nipón. Las siguientes en nuestro especial son las chicas de 21. Bajo la agencia YG Entertainment, Ciel, Dara, Bon y Minzy saltaron a la fama en marzo del 2009 gracias al single digital Lollipop. Donde además participó la famosa agrupación Big Bang. Pero fue con el sencillo Fire con el cual debutaron. Su primer álbum, 21, fue lanzado el 2010 y fue un éxito rotundo, ya que contenían temas que posicionaron su fama mundial, como Clap Your Hands, Go Away y Can't Nobody. Por las que ustedes votaron son las chicas de Miss A. Este grupo compuesto por 4 integrantes, 2 de ellas chinas, Fei y Jia, y 2 surcoreanas, Suzy y Min, aparecieron en la escena musical el 4 de julio de 2010 con la canción titulada Bad Girl, Good Girl. Un año después lanzan su primer álbum teniendo como canción principal Goodbye Baby. Miss A incursionaría en el mercado chino. Sin embargo, tras muchos años de éxito y tras la salida de Jia y Min, el grupo se disuelve en el 2017. Y para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar de Sony Oshide, o más conocidas como las Girls' Generation. Bajo el sello discográfico de SM Entertainment, las 9 chicas hicieron su debut en el 2007 con el sencillo Into the New World. Sin embargo, fue con una canción que alcanzaron la fama mundial y que estoy segura que más de uno la ha interpretado. Me refiero a G. Actualmente las chicas de Sony Oshide están concentradas en su carrera en solitario. Algunas abandonaron la agencia, pero nosotros estamos a la espera de más noticias sobre ellas. Y de esta manera culminamos este especial de las bandas de chicas de K-pop. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un gran saludo a Isis, que es una gran seguidora de la secuencia y amante, por supuesto, del K-pop. De esta manera nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que sigan disfrutando del programa. ¡Sayonara!